organizadores de eventos, dueños de salones, banqueteros, cocineras, meseros y demás personas implicadas en fiestas sociales se manifestaron este lunes en Durango, ante lo cual cerraron calles del centro histórico. Su demanda les permitan trabajar, pues llevan 8 meses fuera de toda actividad en el marco de la pandemia. Ernesto Serrano, representante de la Asociación de Profesionales de Eventos en Durango, refiere que la gente ya está optando por irse a otros estados, donde sí les permiten hacer sus eventos. Aquí estamos reunidos diferentes empresarios, tanto dueños de salones, organizadores de eventos, banqueteros, cocineras, meseros, floristas, gente que tiene sonidos, DJ, arrendadoras de mobiliario, terrazas, jardines, prácticamente todo lo que interviene en un evento, debido a que vemos que prácticamente todos los sectores están abiertos, todos, es hablar de todos, nada más el de nosotros no, y eso nos ha venido perjudicando bastante desde hace 9 meses. Tenemos una pérdida calculada más de 450 millones que se han estado perdiendo en estos últimos meses, y más de 4.000 familias que han perdido sus ingresos. No se tiene una fecha estimada porque no se ha buscado la manera de darnos una solución. Por ahí ahorita se acercaron las autoridades. Vamos a tener una mesa de diálogo a las 11:30 en la Secretaría General de Gobierno para ver nuestra situación, tanto el municipio como el estado. Y saliendo de esa reunión vamos a comunicarle aquí a los compañeros sobre las soluciones que nos vayan a presentar. Pues nosotros más que nada proponemos eventos seguros. Ajá. Proponemos eventos con todas las medidas y proponemos que haya una apertura con todas las medidas que nos pidan sanitarias, para que así nosotros podamos empezar a trabajar y podamos que todos los rubros empiecen a reactivar la economía.